Desde chiquita, mi mayor sueño ha sido casarme y tener hijos. Creo que hoy en día sigo teniendo el sueño de casarme, pero ahora tengo otros sueños más claros. Como dejar huella en el mundo, que pues la gente me conozca, inspirar a otras personas y casarme. I love being from Guadalajara. It makes me feel so proud. My name comes from a famous healer. When I was little, I used to say like, I want to grow up, but now I just want to go back in time and be a little girl again. Everything used to be easier, I think. The first time I realized that I wanted to dance, I was dancing on a stage and my parents were there and I loved it. Dancing comes easily to me. It feels natural. I don't struggle, but it's easy for me. I got completely hooked on music when I first heard La Gasolina by Daddy Yankee. I'm obsessed with reggaeton. Bueno, aquí en México no es que esté mal visto el arte, pero muchos papás no creen que se pueda vivir del arte. Y pues bueno, mis papás son diferentes, creo que tienen una mente muy abierta. Y pues a mí mi papá me dijo, tú haz lo que te hace feliz. Puede ayudar que ellos son papás jóvenes. Mi papá es un chavorruco. Tuvieron a mi hermana, mi mamá tenía 17. Y bueno, ellos no pudieron en sí cumplir sus sueños. Entonces, no sé, siento que nos entienden y pues quieren que vivamos eso, lo que ellos tal vez no pudieron vivir. No ha sido fácil porque me han hecho muchísimo bullying. Pues la verdad es que sin razón, o sea, yo nunca hiero a la gente, pero pues hasta después entendí que esas personas que te hacen bullying, pues están vacías por dentro, no te están definiendo por lo que dicen de ti, se están definiendo a ellas como personas. En este punto, eso ya no me importa y pues lo único que me importa es bailar. It's not United. Bueno, cuando dijeron mi nombre, fue como un shock de un segundo y luego empecé a llorar como nunca en mi vida. Fue de los momentos más felices de mi vida. Nunca en mi vida voy a olvidar ese momento. Que yo he luchado por esto, nadie me lo regaló. Just a dream. I'm representing all my country, so that feels amazing. Pues Simon ha logrado algo que no ha logrado nadie y es unir a niños de todos los países, culturas diferentes, unirse para traer cosas positivas al mundo, inspirar a otras personas a que sigan sus sueños, ¿no? Quiero dejar huella en todo el mundo, que la gente conozca lo bonito que es mi país. Mexican people are the best.